todos aquellos que entiendan que nacieron para servir y no para ser servidos. Puede servir de tres formas. Una forma puede ser con su tiempo. Otra forma puede ser con sus talentos. ¿Sí? Si usted es barbero y dice, yo quiero sembrar mi trabajo ese día en los muchachos. Otros dicen, no, yo quiero hacer el manicure. Otros pueden decir, yo puedo ayudar en el bañado, puedo ser asistente de algo. Entonces, con el tiempo, con los talentos. Y otras personas pueden sembrar dinero si lo quieren hacer. Hay gente que tiene tiempo, no tiene talentos ni tiene dinero, pues va. Hay gente que tiene el tiempo, lo siembra y de pronto no tiene las finanzas, va y siembra su tiempo. Siempre hay algo para dar. Mira al vecino y dígale, siempre hay algo para dar. Y ahora, si alguien no tiene tiempo, si alguien no tiene talento, pero tiene finanzas porque de pronto están con muchas cosas, un viaje, etcétera, usted sencillamente me puede decir, pastor, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo bendecir? ¿Cómo puedo, qué puedo sembrar? ¿Sí? Vamos a darles desayuno, vamos a darles su refrigerio. Tenemos que cubrir costos de todo lo que se lleva allá, con el equipo de alabanza, con los equipos médicos, que sé que ya en un tiempito van a ser propios en el nombre de Jesús para no pagar alquiler. Entonces pregunte: tiempo, talento, dinero. Si no tiene tiempo, no tiene talento, no tiene dinero, lo invito a un campamento para que comience de ceros, amén. Entonces, ¿cuántos van a orar por nosotros? Levante la mano. Así que usted dice, ay, verdad que es la cosa eso de respáldalos. Así sea. ¿Cuántos se comprometen a orar? Oren por toda esta semana. Necesito gente que me ayude a orar en el desayuno. Levante la mano, ¿quién es en el desayuno? Antes de desayunar, va a decir, Señor, bendice a la iglesia en esta tarea que van a hacer el sábado. Al almuerzo, ¿quién se compromete al almuerzo? Listo, a la comida, levante la mano. Y a la dormida, vamos a reforzarla con cuatro. Listo, la oración del pueblo puede mucho. La oración del justo puede mucho y tiene poder, amén. Entonces gracias a todos los que van a estar, a los que no pueden estar pero van a estar en oración, van a estar en ayuda también. Muchas gracias por estar ahí apoyando, amando lo que Dios ama. ¿Cuántos aman lo que Dios ama? No, muy poquitos. ¿Cuántos aman lo que Dios ama? Entonces yo debo amar lo que Dios ama y debo creer en quien Dios cree. Ese es la mente y el corazón que debe tener el pueblo de Dios. Voy a pedirle un favor, supervíseme ahí con su vecino si es de confianza, si ya apagó el celular, para que no le entre la llamada por ahí de Chiquilín, de momento el mensaje de Chiquilín o Chiquilín, digámosle Chiquilín. Listo, que de pronto que ya, que aquí hubo, que apúrele nada. Listo, ya ayúdeme ahí, ya me supervisó ahí. Papi, me supervisa y hágame el favor ahí con la vecina, hágame el favor. Usted que puede, ahí, me va a supervisar su teléfono a ver si está apagado. Listo, ¿quién más está ahí? A ver, ¿qué más? Ya, su merced, ya. Listo. Hoy llegamos a nuestra enseñanza número 112. Gracias a Dios, damos un saludo a todas las personas que nos ven a través de YouTube, que nos ven en diferido, porque no es en vivo, que nos ven en diferentes lugares de Colombia, en diferentes lugares de las naciones de la tierra. Un saludo para ustedes y que el Señor bendiga sus vidas y los edifique a través de la palabra. Mateo capítulo 19, versículo 13. Mateo 19, versículo 13. Y ustedes, como son el grupo que sí viene desayunado, alguno no falta el que viene en ayuno forzoso, lo vamos a leer juntos, verso 13 al verso 15. Vamos. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Amén. Levante su mano al cielo. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por cada vida, Señor. Gracias por cada uno de los que trajiste. Tienes un propósito de bendición y de libertad. Habla, Señor, que tu pueblo oye, Señor. Y creemos que tu palabra es como martillo que quiebra la piedra. Tu mensaje es vivo y eficaz. Y el pueblo de Dios dice: nos encontramos entonces con el cumplimiento de la profecía número 112. Y en ese cumplimiento de la profecía número 112
nos encontramos con un evento bien especial. Y ese evento especial nuevamente es el choque humano con el choque divino. ¿Y por qué digo que el choque humano con el choque divino? Porque el Señor en diferentes ocasiones tuvo un choque con la limitación que traía la religiosidad sobre las personas del común y corriente. Vuelvo a decirlo, tenía el Señor muchas diferencias con aquellos que tenían religiosidad y limitaban lo que Dios quería hacer, separaban lo que Dios quería hacer con las personas. Y en este texto vemos que entonces le fueron presentados unos niños. ¿Unos qué? Diga conmigo, niños. ¿Unos qué? ¿Cuántos tienen un niño al lado que usted dice nada, quemadura? ¿Qué tenía? Un niño. Y dice que le fueron presentados los niños para que pusiese la mano sobre ellos y orase. Había un grupo de personas, no decía quién. Llevaron los niños, dijeron: ahí está Jesús, llevémoslos para que los bendiga. ¿Cuántos saben que en Jesús hay bendición? ¿Cuántos saben que donde Cristo está hay bendición? Donde Cristo está, escúcheme bien, hay perdón de pecados, hay salvación, hay restauración, hay sanidad, hay libertad, hay victoria y hay bendición. Ahora, los que llevaron a los niños no dicen quiénes eran. Personas común y corriente, no tenían ningún cargo en la iglesia, en una religión, etcétera. Ellos lo llevaron porque habían escuchado que Jesús sanaba. Algunos tal vez habían experimentado que Jesús sanaba. Algunos tal vez habían escuchado que Cristo era el Salvador, era el Mesías, y Él podía traer restauración, libertad y perdón de pecados. Y cogieron una parte de los niños, los llevaron para que el Señor los bendijese, para que el Señor orase por ellos, para que el Señor colocara las manos sobre ellos. ¿Cuántos anhelan de corazón que sobre sus amigos, sobre su familia, el Señor Jesús coloque sus manos? Voy a hacer una oración, hagamos una oración por sus familias donde estén. Padre, queremos colocar en tus manos nuestras familias, en el norte, en el sur, en el oriente, en el occidente. Si tú en tu bondad colocas tus manos, ellos serán bendecidos, ellos serán ayudados, ellos serán restaurados, y sobre todo, Señor, que puedan tener revelación para salvación. En tu nombre, Jesús. Y el pueblo de Dios dice: donde Jesús está hay bendición. Ahora estamos bajo una promesa en esta mañana, y esa promesa es que donde dos o más se reúnen en el nombre de Jesús, Él está en medio. Yo le tengo esa noticia. Si usted no la ha entendido, entiéndala. El Señor Jesús está en medio de esa reunión, porque Él es el centro de esa reunión. ¿Cuántos se alegran y cuántos lo celebran? Más que un príncipe, más que un rey, más que un presidente, está el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos celebran la presencia de Jesucristo? Levante un grito de júbilo. Dice que los discípulos, ¿quiénes? Los discípulos le reprendieron. Los que andaban con Jesús, los que escuchaban a Jesús, los que veían a Jesús hacer milagros, ellos fueron los primeros que colocaron un limitante entre el pueblo común y corriente y entre Jesús. Aún sabiendo ellos lo que Jesús podía hacer, los mismos discípulos todavía tal vez tenían un lastre de limitación, un lastre de religiosidad, un lastre tal vez heredado de los mismos fariseos. Y el Señor les decía a los fariseos: ay de ustedes, escribas y fariseos, porque ustedes ni entran ni dejan entrar. Todo se lo hacen difícil a la gente para que herede el reino de los cielos. Colocan sobre ellos una carga que ustedes no quieren cargar ni con un dedo. Y si alguien, algún texto me gusta, es que el Señor sacó al trote. ¿Sacó al qué? Sacó al trote a los fariseos del templo. ¿Lo sacó al qué? ¿Sí me entendió? Lo sacó al trote, porque dicen Jesús es amor. ¿Cuántos saben que sí? Pero también Dios es fuego consumidor. Y Él estaba ofendido. ¿Estaba qué? ¿Y lo sacó al qué? ¿Y estaba qué? Estaba ofendido y lo sacó al trote. ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban haciendo de la fe un negocio. Estaban haciendo de la fe algo diferente a lo que Dios quería. Y ahí es donde dice, empieza a botar todo lo que había y dice: no saben que escrito está, mi casa será casa de oración. ¿Casa de qué? Diga conmigo, iglesia que ora de corazón al Dios vivo es casa de Dios. ¿Cuántos saben que esta casa es casa de Dios?
Por eso yo quisiera hacer muchas cosas en este tiempo, pero no puedo hacer nada diferente a lo que Dios manda hacer: adorar, a exaltar, honrar a Dios, a dirigir al pueblo a que sea convencido en el Espíritu Santo, a confesar sus pecados y a predicar la palabra. Porque esto es una iglesia, es una congregación, es casa de Dios, es casa de oración, es casa de bendición, es casa de restauración, es casa de sanidad y es casa de salvación. Y el Señor lo sacó al trote. ¿Cómo lo sacó? Porque vio que estaban haciendo lo que no estaba estipulado en el corazón de Dios. Ahora, vecina, sabe una cosa: Dios es más sencillo de lo que la gente piensa, o de que la gente encasillado a Dios. Ahora, yo sé que a veces la gente dice: ay, pero ¿para qué ir a la iglesia si Dios está en todo lado? Dijiste muy bien, Dios está en todo lado. Muy bien has dicho, qué revelación. Pero quiero que te diga una cosa: Dios está en todo lado, pero Dios no se manifiesta en todo lado. Porque Dios estipuló las congregaciones con un propósito, y ese propósito es el bendecir. Él tiene una promesa y dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Dice la palabra de Dios que donde dos o tres se reúnen en su nombre, Él está en medio. Ay, pero entonces, ¿cómo hacían en la época de la iglesia? Se reunían en las casas. Muy bien, también has dicho, acertaste. Se reunían en casa en Hechos 2, hacían reunión en casa, oraban, adoraban, y el Señor estaba en medio. Habían hogares de adoración en ese tiempo. ¿Cuántos van a un hogar de adoración? Levante la mano. ¿Cuántos no saben qué es eso? ¿Con qué se come? Entonces usted le pregunta a su vecino. Un hogar de adoración es un lugar donde la gente de una familia abre la casa para leer la palabra, orar, tomar las peticiones de oración y aprender del Señor. ¿Cuántos quieren estar en un hogar de adoración? Levante la mano. ¿Cuántos abren su casa para que enseñemos la palabra? Levante la mano. Eso es un hogar de adoración. Dios está en todo lugar, pero Dios no se mueve en todo lugar. Dios, ¿será que puede escuchar la oración de todos? Claro, pero Dios no responde la oración de todo el mundo. Dice: ¿acaso el que hizo el oído no oirá? El que hizo el oído escucha, pero el que hizo el oído dice: un corazón contrito y humillado yo no desprecio, mas al altivo lo miro de lejos. No venimos acá a la iglesia a decirle: Señor, cuán buenos somos, cuán buenos nos hemos portado, cuán mejores somos, sino venimos a decirle a Dios con sencillez y humildad que necesitamos su ayuda, que necesitamos su gracia. Acuérdese lo que le dijo el caballo al niño. El niño le preguntó, le dijo: ¿qué es lo más valiente que has dicho en la vida? Y el caballo dijo: lo más valiente que he dicho en mi vida es: necesito ayuda. Porque decir necesito ayuda es negarse a rendirse. ¿Cuántos vinieron a decirle al Señor: necesito ayuda, porque no me voy a rendir? ¿Y cuántos tienen una batalla con ustedes mismos? Levante la mano. Dígale a Dios: necesito ayuda. El Señor entonces, en diferentes textos como en este, tuvo que lidiar con la humanidad de sus discípulos. Y la humanidad de sus discípulos era que querían colocar un limitante, querían colocar un VIP. Mira al vecino y dígale: en el reino de los cielos no hay VIP. Ahora, claro, habrán privilegios, pero Dios está al alcance de todo aquel que lo busca. Dios está al alcance de todo aquel que quiere hacer una oración. Mira al vecino con ojos de pastor, buena gente, y dígale: lo único que nos separa de Dios es una oración. ¿Cuántos vinieron a hacer una oración? ¿Cuántos vinieron a conectarse con Dios? Una oración, un te necesito, un ayúdame. Pero el Señor tuvo que lidiar incluso con ese limitante de los discípulos. Y ese limitante era: No, esperen que Él está ocupado. No, Él está ahí. O sea, los ujieres siendo ujieres. Para que vean, no solo les pasó a ellos, ¿no?, sino también a ustedes y a ellos. Y les puso un limitante. Pero yo le voy a decir una cosa: la reacción de Jesús frente a esto fue la siguiente. Lea el versículo 14. Léalo conmigo, vamos. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no sé lo que, porque de los tales es el reino de los cielos. Si alguien conoce cada vida es Dios. Si alguien pesa tu corazón es Dios. Si alguien sabe si viniste de corazón es Dios. Y si viniste de corazón, bendecido. Si viniste porque te tocó, pues la bendición de Dios es tan linda que también te coge ahí de chiripa y eres bendecido. Si viniste porque, a ver, ¿cuál es el calor que encierra? Pues también, yo te digo, Dios mira corazones. Y cada persona que se acerque con un corazón a Dios dispuesto, dice: el que viene a mí, yo no lo he hecho fuera, dice la palabra del Señor. En esta mañana, el que tiene oídos para oír, que oiga.
Ellos estaban preocupados porque los niños gritaban, porque los niños tal vez molestaban, porque los niños tal vez le querían jalar la capa al Señor, porque los niños tal vez querían. ¿Tú crees que el Señor no conoce un niño? El Señor conoce cada corazón. Y el Señor dice: no se lo impidáis. En otro texto bíblico dice que el que no se haga como un niño no heredará el reino de los cielos. ¿Qué es como un niño? No es que no madures. Hay que crecer y maduramos. Alguien que diga amén. Porque algunos crecen pero no maduran. Y usted dice: ay, Señor, que madure, por favor. Ilumínalo o elimínalo, Señor. Pero haz algo. Si le ha pasado con vecinos que usted dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero hay prójimos que no se ayudan. ¿En cuanto les ha pasado? Que hay prójimos que dicen: Señor, pero es que no ayuda. Que se colabore un poquito. ¿Sí o no? Tú y yo tenemos una bendición en esta mañana. Y esa bendición en esta mañana es que el Señor quiere colocar la mano sobre ti para bendecirte. Cuando la mano del Señor está sobre tu vida, lo malo huye, las tinieblas se van, las cargas se van, las tristezas se van, y viene a cambio sobre tu vida esperanza, viene fe, viene paz y viene gozo, viene tranquilidad, que Dios hará algo en tu vida y en tu corazón. Lo que no pudo hacer nadie, lo va a hacer Jesucristo en tu corazón y en tu mente, porque nadie te conoce como Jesús. Amén. Dele un aplauso al Rey. Nadie te conoce como Jesús. Pastor, a mí nadie me entiende. Qué bueno, a mí tampoco. Pastor, a veces ni me entiendo yo mismo. ¿Cuántos han hecho ejercicio que dice usted? Pero usted mira el fuego, usted le dice: papi, pero al fin, ¿en qué habíamos quedado? Pero Dios conoce. Y por eso Dios decía: dejen seguir los niños. No se lo impidan. No se lo impidan. Yo le puedo decir, en la mayoría de campañas que hemos hecho en diferentes lugares, llegamos a un pueblo, los primeros que llegan, los niños. Llegamos, hemos llegado a ciudades, los primeros que llegan, los niños. Hemos llegado a coliseos, los primeros que llegan son los niños. Hemos llegado a salones comunales, los primeros que llegan son los niños. Hemos llegado a diferentes espacios, países, y los primeros que han llegado son los niños. Y qué lindo que Dios dice como niños, porque a Dios le gustan los corazones espontáneos. A Dios les gusta los corazones sinceros. A Dios le gusta los corazones alegres. Y a Dios le gusta los corazones que no le ponen tanta tiza a las cosas. Entre más crece, ¿cuántos entre más crecen a veces se vuelven más escépticos en cosas? Levante la mano. Levante la mano. Si no levante la mano es porque es usted. Levante, levante. Yo sé que, bueno, es que ya, perro viejo, no late chavo y no sabe. Y entonces solo analizan y todo lo miran. Y entonces, no, es que toca analizar bien el contexto de qué color. Y entonces investigan hasta de qué material le han hecho los calzoncillos de Adán. No. Toca mirar bien. Yo creo que era ortiga. No. Era de hierbabuena. Y todo lo analizan. No está mal pensar, no está mal investigar. Pero saben una cosa: Dios no quiere tu letra, Dios no quiere tu experiencia, Dios no quiere tus aciertos, Dios no quiere tus victorias. Dios piensa igual que nosotros. Los humanos están contigo cuando hay victoria. Los humanos están contigo cuando todo es fiesta. Los humanos están contigo cuando tienes eso. Pero Dios quiere tu debilidad para convertirla en fortaleza. Dios quiere tus lágrimas para limpiarlas y para levantarte. Dios quiere tus fracasos para transformar y para darte una victoria y que tú le des la gloria a Él. Dios no quiere lo bueno tuyo, aunque es lindo que se lo des. Dios está interesado en que tú le des tu corazón, tu necesidad, tus pecados, tus dificultades, y que entiendas algo: no hay ningún lugar donde puedan estar tan seguras tus lágrimas como en la presencia del Señor. Tus lágrimas delante de un amigo, se pone a llorar porque algo le salió mal, y le van a decir: ay, se verá flor, ay, ahora qué. Otros le dirán: ay, mire, ¿para qué llora? Yo se lo advertí, yo se lo dije, se lo volví a decir, ¿y qué hizo? No hizo caso. Nos juzgan, nos señalan, otros como que sí, como que no.
Pero saben una cosa, he descubierto algo. Yo sé que ustedes también, y me dirán acá si sí o si no. Las veces que usted ha llorado de corazón delante de Dios, aún sin saber orar, aún sin saberse tanta Biblia, donde lo haya hecho de corazón, ¿cuántos han recibido el consuelo y las fuerzas de Dios? ¿Saben por qué? Porque Dios es real y no se niega a sí mismo. El que va con un corazón de niño a decir: papá, aquí estoy, me siento mal, no lo hice bien, te defraudé, no he hecho las cosas como tienen que ser, Señor, me siento herido, me siento mal, me siento solo, me siento triste, me siento ahogado, me siento como que no puedo. Entonces Dios en su naturaleza dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios aún en el silencio limpia nuestras lágrimas. No hay un lugar más seguro donde puedan estar tus lágrimas, nuestros fracasos, nuestras debilidades y aún nuestras lágrimas de alegría, que en la presencia de Dios. Porque el Señor es justo, el Señor es fiel, y más allá de una condición física, lo que mira es el corazón necesitado. Bienaventurados aquellos que se hacen como niños y no miran barreras religiosas, barreras de liderazgo, sino que dicen: Señor, aquí estoy, te necesito, necesito ayuda porque sí siento miedo, necesito ayuda porque sí tengo temor, necesito ayuda porque sí me siento solo o me siento sola, necesito ayuda porque aunque me hago el fuerte con los demás, tú sabes que al fin y al cabo yo soy puro corazón de lechuga y estoy mal. Te necesito. Qué bueno, acércate a Cristo hoy con un corazón de niño, porque el Señor quiere colocar las manos sobre ti, quiere darte vida eterna, quiere bendecirte y quiere darte un nuevo comienzo de su mano. Antes de cualquier cosa, tú vas a tomarte unos segundos para decirle: Señor, aquí está tu niño. Saben, Dios, más que Dios, quiere ser nuestro Padre. Y si el papá físico no lo hizo bien, lo perdonamos. El Padre eterno no falla, ni te fallará. Por eso le vas a decir: incluso, Señor, me cuesta perdonar, pero aquí estoy para perdonar. Señor, tú sabes lo que me dolió, lo que sentí, lo que pasé. Entonces hoy tú ahí donde estás, habla de Dios, de tus tristezas, de tus dolores, de tu pecado. Hoy es un tiempo especial. Lo puedes hacer en cualquier lugar, claro, pero estamos en la iglesia, un lugar propicio donde se ora, donde la gente viene a lo que viene en su mayoría. Habla con Él y asegúrate que tus lágrimas estén en Él. Padre, gracias por cada vida. Aquí están, empieza a orar. Dile: Señor, aquí está mi vida. Como un niño me acerco a ti, Señor, para hablarte de mis fracasos, para hablarte de mis miedos, para hablarte, Señor, de mis pecados, para hablarte de mis frustraciones, sueños que no he podido cumplir, Señor. Habla con Dios. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, y caería rendido ante ti. Está trayendo consuelo en esta mañana. Descansa en Él. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en
de ti. Dile, Señor, yo quiero tu bendición. Dile, por favor, dame tu bendición. Pon tus manos sobre mí. Pon tus manos sobre mi familia para salvación eterna. Ayúdame a hacer de mi casa una casa de bendición, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y un corazón humilde no desprecias. Y tú cambias el lamento en baile, la tristeza en gozo y la dificultad en paz. Y el pueblo de Dios alaba al Rey de Reyes. Si usted está agradecido con Dios, llegó la hora del becho para papá Dios. Uno, dos, y mándele otro. Otro. Y dele el mejor aplauso al Señor. Abro un paréntesis. Acá. ¿Cuántos decidieron tener un corazón de niño delante de Dios? Levante la mano. No lo pierda. No pierda tener un corazón de niño. Dele al Señor quejas, háblele, dígale, le hicieron, le hablaron. Y verá que Dios va a pelear por usted. ¿Cuántos saben que Dios pelea por nosotros? Dígale al Padre, Señor, necesito, Padre, aquí estoy, necesito, ayúdame, defiéndeme. Amén. Eso es bendición. Cuando un hijo acude a un padre, el Padre actúa. Y más nuestro Padre eterno que no falla. Amén. Mira al vecino y dígale, usted tiene el mejor padre. Y dígale, tenemos el mejor padre. Dígale, el Dios eterno que reina y vive. Dile, no estamos solos. Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Dile, ánimo, de la mano del mejor Padre, el Dios eterno. Amén. Abro un paréntesis ahí, porque dice que el reino de los cielos es de quién, de los niños. Entonces, hay personas que todavía no han entendido, pero hoy van a entender que un niño desde que nace es bendición. ¿Cuántos saben que los niños son bendición? Porque vienen del cielo, vienen de parte de Dios. Un niño no se bautiza porque no es bíblico. Un niño se presenta y se consagra a Dios. Un niño que muere tristemente de meses, de años, tiene salvación eterna. Porque un niño no está atado por el pecado ni por la maldición, porque no ha tomado decisiones malas, sino es un bebé, es un niño, hay inocencia. No hay limbo. Escúchame bien, no hay limbo. No hay limbo. No pagues. No pagues. Porque ningún dinero puede salvar a tu bebé, a tu hijo, a tu hija que partió. Pero ten la seguridad algo, que si fue un bebé, un niño, una niña, etcétera, un niño, ese niño que Dios colocó en la tierra, o ese bebé que colocó en la tierra, pero que partió, está en el reino de Dios, porque escrito está. El resto es carreta humana, es carreta de religión. Que el limbo, que el purgatorio. El purgatorio, yo te digo, no existe. Tu decisión es hoy. A ti te salva tu decisión por Cristo, o te condena el no haber creído en el Hijo de Dios. Se acabó. No ofrendamos para la salvación de la gente, ofrendamos por gratitud. ¿Cuántos dicen amén? Escrito está: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, decía en el primer servicio que había una mamá que estaba inquieta,
porque perdió a su bebé de meses. Y le habían enseñado que tenía que pagar para que su hijo saliera del limbo y se fuera con Dios. Yo te digo, es una mala enseñanza y es una herejía. Porque yo encuentro que los niños se consagran a Dios. Y encuentro que la Biblia dice que los niños, de los niños es el reino de los cielos. Y sé que esa mamá se fue en paz, sabiendo uno, que no tiene que pagar porque no hay dinero que alcance. Y segundo, sabiendo que ya alguien pagó el precio por su hijo y por ella, y que él tiene vida eterna y que un día van a estar juntos en el reino de los cielos. Dios es bueno, ¿cuánto lo creen? Entonces, lea la Biblia. El que lee la Biblia tiene la verdad. Después termina con este texto. Y habiendo puesto la mano sobre ellos, las manos sobre ellos, se fue de allí. Es tiempo de dejar también que toda nuestra descendencia esté bajo la mano de Jesús. Si están bajo la mano de Jesús, hay bendición. Si están bajo la mano de Jesús, hay protección. Tú no puedes cuidar a tus hijos, quisieras estar día a día, momento tras momento, pero sabes, quiero que tengas una tranquilidad. Te lo digo como hombre de Dios: nadie cuidará mejor a tus hijos que Dios. Dios sabe que no es porque hay cosas que se salieron de las manos, pero Dios conoce tu corazón. Tú sabes, Dios sabe que tú le has dicho: Señor, yo soy uno con ellos. Por eso, hoy, donde estén tus hijos, son rodeados, son colocados bajo las manos de nuestro amado Redentor y Salvador Jesús. Y no tengas miedo, no tengas temor, porque tus hijos, a pesar de lo que se levante, ellos entenderán quién es su papá, entenderán quién eres tú como papá, y te van a amar, te van a respetar. Y si vas a compartir con ellos mucho tiempo de tu vida, serás ejemplo, punto a seguir. Porque aunque quieran dañar tu imagen, el Señor te dice: yo peleo por ti, tú eres mi hijo, beso tu corazón y daré victoria en tu caso, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy no hay mejor bendición. La gente se preocupa por dejar un carro, una casa, está bien. Pero la mejor bendición que se puede dejar sobre unos hijos es que tengan su fe en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Un día tú y yo no vamos a estar, pero Dios siempre va a estar. Y qué bueno que nosotros impartamos, que dejemos que ellos sean tocados por Jesús, que animemos a los niños a venir a la iglesia, que animemos a los niños de nuestra casa a que reciban de Dios, que animemos a los niños al conocimiento de la palabra de Dios con tanta ideología barata que hay ahora, que tú y yo les coloquemos los parámetros de Dios, la bendición que hay en Dios, nunca será en vano. Mira, yo soy producto de alguien que me predicó a mí 8 o 10 años en Ecuador. Yo me acuerdo, estábamos jugando fútbol y me predicaron, era Semana Santa y había refrigerio. Pues de una vamos a refrigerio, estamos jugando fútbol y entramos allá y una señora ecuatoriana me predicó. Yo me acuerdo que me hicieron hacer la oración de fe y pasó así el tiempo. Esa palabra que me sembraron de 8 o 10 años dio fruto a los 17 años. Esa mujer tal vez no imaginó lo que iba a ser la palabra de Dios, pero a los 17 años dio fruto. Y hoy en día, por la bondad y misericordia del Señor, es una persona restaurada, una persona bendecida. Y ella, con esa oración y con esa oración de fe y compartir la palabra en ese niño, ha bendecido naciones enteras. Nunca tengas en poco un niño. Nunca tengas en poco darle cosas de Dios, invitarlo a cosas de Dios. Porque aunque de pronto no sean en algunas cosas tan expresivas como tú y como yo, nunca volverá vacío. Va a quedar en su mente y en su corazón cuando tú no estés. ¿Y habrá alguien mejor que Dios? ¿Habrá mejor consejero que Dios? ¿Habrá alguien mejor guiador que Dios? Nadie. La palabra de Dios no vuelve vacía. Y sí o sí, lo que Dios comenzó va a ser perfeccionado. Yo me acuerdo que fui a buscarla ya siendo pastor para darle las gracias. Fui hasta Ecuador, hasta Quito. Buscamos el lugar para decirle gracias.
por haber sembrado la palabra. Al niño que usted le predicó hoy es un pastor bendecido para bendecir. ¿Pero dónde se sembró la palabra? Siendo niño. Por eso seguimos trabajando por los niños. Por eso ahorita vamos a hacer 12 fiestas en diferente punto de Bogotá para los niños. Vamos a llevarle un regalo de parte de Dios, físico pero también espiritual. Y vamos a seguir trabajando por los niños, los niños grandes y los niños niños. Por eso el sábado vamos a ir y sé que van a llegar muchos niños que están pidiendo limosna, muchos niños que están mal. Y no se trata de estar pensando, a mí hay gente que me dice, pero es que ustedes son muy asistencialistas, enséñele a la gente a pescar y no le den el pescado. Y si tiene hambre, primero le doy de comer para que tenga fuerzas para aprender. Y después sí que le enseño a pescar. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso no es de que Dios te ama, pero Dios te ama y tengo para partir el pan contigo, lo parto. Porque eso es bendición. Y eso es lo que vamos a hacer este sábado y seguiremos haciendo. Los niños que están ahorita, abajo, arriba, los vamos a orar por ellos. Vamos a bendecirlos, vamos a rodearlos. Sueño con tener uno de los mejores lugares para la gloria de Dios, una de las mejores escuelas bíblicas y dominicales que haya en cualquier lugar en Bogotá, dotada con lo mejor para ellos. Bendición para los niños, ¿cuántos dicen amén? Y yo sé que lo vamos a lograr. No dejemos de ser como niños y no dejemos de llevar los niños a la presencia del Señor, porque si están con Jesús estarán todos los días de su vida en bendición. Por cuanto hoy hablé, por cuanto leí, expuse, toda la gloria es para el Rey. Muy bien, dele un apapacho al vecino. Bendiga, bendiga, vaya, entre tranquila, no tenga límite. Dele un apapacho al vecino. Busque otro vecino, tranquilo. Los tacaños no heredan el reino de los cielos. Papi, busque ahí a alguien. Papi, su merced fluya, porque usted es un hombre de Dios y ya tienen que empezar a fluir. Busque otro, busque otro, busque otro con libertad. Busque otro, misericordia, busque otro. Anita, ¿se le acabaron los abrazos? Busque a otro, mire allá, por favor. Venga, yo voy a buscar gente porque es que esa gente, uy, Dios mío, los tacaños no eran el reino de los cielos. Busque a otro vecino, bendígalo, dele un abrazo. Bendígalo, dígale que las manos de Jesús estén sobre tu vida. A ver, yo busco, ¿quién me quiere dar un abrazo? Nadie, mire, estoy solo. ¿Solo quién? Te bendigo. Busque, busque a alguien. Bendiga, bendiga, usted ha sido bendecido para bendecir. Que la mano de Jesús esté sobre tu vida. Claro. Te bendigo. Te bendigo, papi. Busque, busque a alguien, busque, busque a otro. ¿Ya? ¿Se le acabaron los abrazos, viejo? No, hasta Mancho dio solo dos abrazos y ya. No, papi, pero... ¿Cuántos saben que un abrazo en Dios es bendición, sí o no? Un abrazo, una vez, ya, mire, ya, no quebró. ¿Sí ve? Una
Ogier. Listo. Vecina, Dios te bendiga. Listo, ¿quién más? ¿Qué? Lorena quebró. Ah, Sandy también quebró, listo. Oiga, los pastores no abrazan. Yo no sé esos pastores de allá. Yo no sé. Dios los perdone. Yo sí como el Señor. El que viene a mí no le echo fuera. Si alguien me dice, pastor, abrazo, abrazo.